Hablar de Oscar serían quizás muchas cosas las que podría decir en tantos años, en una carrera tan destacada, tan llena de éxitos, pero mejor que yo decir algo, lo observamos y lo visualizamos en un video que ya se ha elaborado para Oscar Esteban Granados. Siguiendo con el orden, ¿estamos? ¿No me oyen, verdad? Bueno, ir con el orden. ¿Cómo? Es que no los apagué. Buenos días a todos. Sí, uno. Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Agradecerles por estar aquí presentes en lo que es un día sumamente importante para mi carrera como futbolista. Estas personas que realmente yo quise que estuvieran. Deseo que estuvieran y no tengo nada planeado, nada, no escribí nada, por más vueltas que traté de darle qué podía decir, lloraba antes de escribir, entonces preferí que me naciera del corazón
aquí agradecerle primero a Dios, a mi familia, que son el punto de partida y el punto del final desde que está aquí en mi carrera. Son las personas que más amo. A mi papá, a mi mamá, gracias a mi hermano, que fue una inspiración a mí cuando yo lo iba a jugar. A mis amigos, pero las infinitas gracias a estas personas que están aquí a mi lado, a las dos personas que están aquí enfrente, a mi lado derecho, que creyeron desde mi inicio, desde acá, desde que llegué al Herediano y hasta el día de hoy. Creo que siempre soñé algún tipo de despedida y me sorprenden con esto, la verdad. Han valorado todo mi esfuerzo, aunque a través del tiempo hemos tenido nuestros roces que son normales. Soto, mae, de todo corazón, muchas gracias. Perdón por el mae, sé que es informal, pero sabe que yo hablo así. Gracias por todo, por todo lo que me has dado a mí, a mi familia. Agradecerte. Creo que aquí me enseñaron a hablar de frente, me enseñaron valores, y así voy a hablar personalmente, diciéndole las cosas a la cara y a la frente a todos. Orlando, muchas gracias por todo el cariño, por la forma en que me tratas, por todo lo que has hablado de mí. Te agradezco de todo corazón por dejarme entrar a tu casa. Don Randall, muchas gracias por todo, por todo el apoyo como siempre. Don Juan Carlos. Me llenó de fuerzas, carrera futbolísticamente, en la forma anímica. Le agradezco de todo corazón. Muchas gracias, presidente. Y una. Sé que. Gracias a él pudo alargar un poco. Que llegaras al hotel, que siguieras jugando, para mí fue lo que más me enorgullece, que la persona como usted me dijera eso. La verdad le agradezco de todo corazón, lo repito delante de todo el mundo, lo quiero mucho, igual que a todas las personas que dije anteriormente, a todos mis compañeros, bueno, ex compañeros, de todo corazón, gracias por aguantarme. Ya quizás por la edad, ya estaba un poco más chichoso, pero siempre quería ganar. Estoy muy orgulloso con el esfuerzo que ustedes hicieron el torneo pasado. El esfuerzo que hicieron el torneo. La verdad, siempre quise lo mejor para ustedes. Gracias. Sí, quiero decirle que a todos les tengo mucho cariño, pero voy a mencionar a. Que los quiero, los adoro como hermanos. Que soy a Jendrick, que es el goleador histórico, lo he visto crecer. Y lo que más me enorgullece es que el primer gol de la carrera fue asistencia mía. Deseo que me pase como el máximo jugador con más trofeos. Quiero decir eso porque si él me pasa es porque Herediano va a ser llegando campeón, y eso es lo que más me enorgullece de la institución que amo. A Keiner, que lo amo, madre, lo quiero como un hermano. Aunque vamos a estar cerca, madre, voy a extrañarte, madre. Y a Yeltsin, que es una persona que lo conozco desde el Mundial. Pero ahora que lo tengo como compañero, puedo decir, mae, que para mí es un honor, un acierto, que seas el capitán de nuestra institución. Gracias, amigo. Y bueno, puedo decir, nos mando a cada uno, a Alvarado, a todos, a Aarón, a todos que estoy viendo, a John Jairo, que es un necio. Que lo aprecio, que lo quiero mucho, nano. Y bueno, a todos que estoy conociendo, a los nuevos, den todo por la camiseta de institución que amo, que amamos. Queremos
que siga triunfando y yo sé que así lo va a hacer. Y bueno, ya para ir terminando, a mi esposa Fiorella, que la amo mucho, gracias por ser una gran mamá, una gran acompañante. Y lo más importante es que seguimos este camino juntos, a mis dos hijas hermosas, a mis sobrinos. Y al cuerpo técnico, muchas gracias. Salazar, nunca se lo he dicho, pero tengo mucha admiración y respeto hacia usted, aunque vacilamos y todo eso. Hoy creo que se lo estoy hablando muy serio. Muchas gracias, me abriste tu casa. Y de ti aprendí a ser un líder, igual que de Mambo, goleador histórico del fútbol nacional. Gracias, aunque tuvimos nuestros roces como futbolistas, siempre queríamos el bien en común que era la institución. Aprendí de él desde que estuvimos en Cartago. Es una persona que le tengo mucho respeto, Mambo, en mi admiración. Y así puedo nombrar a todos, pero realmente creo que lo que estoy diciendo me nace el corazón, lo dije bien o mal, es con mi corazón. Y a la prensa, muchas gracias, a las personas del cuerpo técnico, fisioterapeutas, utileros, que he tenido a través de los años, muchas gracias a todos mis compañeros, a los clubes que dije anteriormente, el Club Sport Cartagena y Orión, por también darme la oportunidad de jugar. Pero hoy día me estoy retirando de la institución que amo, aprecio, adoro, y como les dije anteriormente, herediano para mí es una bendición futbolística, he cumplido todos mis sueños, y a la afición del herediano simplemente agradecerles y estaré eternamente agradecido. Gracias. Gracias. Don Aguil, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos que estamos aquí. Muchas gracias a la prensa por estar aquí, a los compañeros de la Junta, a los compañeros. De hablar de Granados, Esteban, porque ha sido una persona que lleva 11 años y 6 meses con nosotros. Es como, de verdad, es como un hijo que creció con nosotros. Cuando llegó al Herediano, llegaba de tan largo, de Cartago, y uno siempre pensaba desde el principio cómo va a lograr él de salir de Cartago y llegar a tiempo. Y siempre fue una persona de realmente que siempre mostró, tanto así que fue uno de los líderes que dio mucho. Es un ícono, es un baluarte, es un jugador que ganó 10 títulos, 8 nacionales, una liga de CONCACAF y una Supercopa. Es uno de los jugadores más ganadores del Club Sport Herediano. Y por eso te felicito. Y por eso, de verdad, te puedo decir que fuiste una inspiración por este club y por muchos de los jugadores, para que usted sepa, para que aprenda de este muchacho. Lo único que me va a hacer falta es que usted me diga, de verdad, porque cuando nosotros teníamos las charlas, yo siempre te buscaba a vos para decirme qué es que pasa con el equipo cuando teníamos algún problema. Ahora, ¿qué va a hacer él? ¿Con qué voy a empezar a hacer eso? Dígame, Esteban. Dígame, ¿qué va a hacer el que va a tomar tu campo en el camerino? Lo único que quiero decir es que de mi parte y de los otros miembros de la Junta Directiva, nosotros te agradecemos mucho tu honestidad, su honradez, su manera de ser, su calidad de persona y todo lo que nos has dado. Muchas gracias por eso. Y
de mi parte, un, ¿cómo se dice en español? Un standing ovation, por favor, ¿le podemos dar una? Pueden levantarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Orlando Morrera. Qué chambas. Muy buenas tardes para todos. La verdad es que no estaba en agenda que dijera nada, pero es imposible no sumarse a la felicidad y al regocijo de sentir en este momento tan especial. Las lágrimas de Óscar Esteban y de muchos de nosotros indudablemente son de alegría, son lejos de salir de los ojos, salen del corazón, y eso es lo que nos hace esta gran familia herediana. Por eso hemos sido el equipo más triunfador en la última década, y no me cabe duda de que lo vamos a seguir siendo. Esto no es un adiós. Óscar Esteban va a estar muy cerca, ahora del otro lado del equipo, y de corazón le deseo lo mejor para usted, para su familia, que es la que lo ha acompañado siempre, y muchos éxitos al Lagarto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La vida nos da algunos regalos y Dios siempre nos bendice. Nunca creí que iba a llegar a este momento donde iba a despedir a mi ídolo como aficionado. Mi camisa siempre fue el 5, mi ídolo en el equipo siempre fue Óscar Esteban, y él lo sabe, yo lo he dicho. Te convertiste en leyenda. Gracias. Marcaste historia, y las páginas de la historia del Club Sport Herediano no podrán dejar de mencionar tu nombre, nunca. Estás amarrado, atado a las grandes glorias de nuestra institución, y tu nombre refleja la grandeza de nuestro equipo. Gracias, Óscar Esteban, por todo lo que nos diste. Gracias, no por lo que te llevas, sino por lo que dejas. Porque yo sé que en esas caras que están ahí, que son tus compañeros, has dejado una huella imborrable. Y muchos de los que están ahí querrán tratar de imitar o alcanzar algo de lo mucho que tú ya hiciste. Un aplauso no es suficiente. Tu nombre y tu recuerdo siempre estarán en todos y cada uno de nosotros. Y cada vez que hablemos de nuestra historia, tené por seguro que con orgullo pronunciaremos tu nombre. Gracias. Gracias, don Juan Carlos. Don Randall Castro.
Buenas tardes para la prensa, jugadores, la familia de Oscar Esteban Fiorella, su papá, todos los compañeros aquí presentes. ¿Qué más puedo decir de todo lo que han dicho? Creo que Oscar Esteban se ha ganado un espacio en la historia del Herediano. Debemos recordar que antes de que se obtuviera el campeonato del centenario, ya Oscar Esteban había alcanzado a Eladio Rosabal Cordero con 9 títulos y a Braulio Morales igualmente con 9 títulos. Hoy se convierte desde el centenario en el jugador de más títulos que ha tenido la institución, y eso es parte de la historia, Oscar Esteban. De parte de la asociación, Club Sport Herediano, de Fuerza Herediana y por supuesto de toda la afición y asociados, desearte lo mejor en esta nueva etapa de tu vida. Los éxitos seguirán viniendo como han venido constantemente en tu vida. Y muchas gracias, de verdad, por todo el apoyo en los momentos difíciles y también pues, en los momentos de alegría. Así es que no me queda más que agradecerle a Oscar Esteban y a todas las personas que hoy nos acompañan en este pequeño acto en función de la grandeza de un jugador que ha pasado por la institución. Muchas gracias, Esteban. Gracias, y bueno, ya que estos dos me regañaron, pero sí los nombré. A mi papá y mamá, gracias por todo. Desde el inicio ha sido un gran apoyo mío. Cuando me contaba mi papá que hoy un partido te arrodillas para que ganáramos, gracias a mi papá por acompañarme siempre, son las personas que más amo en este día, en este mundo. Y bueno, muchísimas gracias, y también darle muchas gracias a Enrico, de todo corazón, amigo, y a José Pablo, que son los encargados o hicieron mucho parte para que realizara esto. De todo corazón, muchas gracias. Oscar Esteban, vamos a hacer un pequeño entrega de la placa. Dice Asociación Deportiva Club Sport Herediano a Oscar Esteban Granados Maroto, máximo goleador de títulos del club en la historia y jugador más regular de la década 2011-2020, 4 de julio del 2022. Gracias. Bueno, siguiendo con el orden, dos de los compañeros que indicó Oscar, muy queridos, muy amados por él y por muchos, en este caso Gendry Ruiz y Keynor Brown, hace entrega formal de la camiseta del número 5 que Oscar Esteban vistió en el Club Sport Herediano. Dale vuelta. Bueno, ahorita decía Oscar el sentimiento y el cariño que tiene para la institución y también para conocimiento especialmente de los medios y a través de los medios, el aficionado herediano Oscar Esteban Granados continúa laborando para el Club Sport Herediano. Don Jafet, muy buenos días. Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles a todos su presencia acá. Creo que es un día igual o similar a cuando lo traje a Esteban acá, un 23 de diciembre del 2011. Acabamos de perder la final hacía una semana contra Liga. No fue difícil la negociación porque Juan Luis se portó muy bien para traerlo al Club Sport Herediano y empezar, ¿quién lo diría? 10 años después, 11 años después, con una historia tan linda, con un final feliz,
O sea, sí existen los finales felices de una etapa, ¿verdad? De una etapa. Realmente lo que Esteban nos dio, no tenemos cómo pagárselo. Él y su familia, desde que llegaron al Herediano, se hicieron heredianos. Son de la casa. Esteban es de la casa. Como bien lo dijo don Roberto, personas y jugadores como Esteban no pueden dejarse ir así de fácil. Él continúa una etapa con el Club Sport Herediano y con Fuerza Herediana, como lo ha hecho Fuerza Herediana con los jugadores que han marcado época. Así que yo creo que es una motivación para cualquiera de nosotros o para cualquiera de los jugadores ver la época que Esteban marcó, pero que están con nosotros leyendas, Mambo, Salazar y muchos otros que están laborando con nosotros y que continúan con el escudo bien pegado, no en la camiseta, sino en su corazón. Así que lo que yo le puedo decir a Esteban es que muchas gracias, Esteban. Muchas gracias por darnos la oportunidad a él y a su familia, darnos la oportunidad de ser parte de esa historia que él escribió solito junto con sus compañeros, porque esto es fútbol, pero que indudablemente nos llena de alegría y sobre todo nos llena de orgullo en Fuerza Herediana, nos llena de orgullo en Fuerza Herediana saber cómo tratamos a nuestros jugadores, el agradecimiento, el agradecimiento que, que les tenemos por todo lo que nos dan, no pasa por alto y no pasa por un homenaje. Claro, es importante porque esto queda para la posteridad, queda para la familia, queda para Esteban, pero indudablemente esto va más allá. Esto va más allá porque es algo que no venimos hablando hace un mes o hace un año o hace seis meses. Esto es algo que veníamos hablando ya y que hemos hablado con muchos de los que se han ido de jugador. Lo hemos venido hablando con el tiempo. Con el tiempo hemos venido en conjunto tomando decisiones y creo que eso habla también de nuestra planificación, pero también habla de nuestro agradecimiento. Indudablemente que hoy se retire el jugador más ganador del Club Sport Herediano en la historia de los 101 años, para nosotros nos llena de orgullo porque sé, como lo dijo él, que lo vamos a pasar. Y muchos tienen la posibilidad de hacerlo. Pero creo que la mejor forma de agradecerle a un jugador como Esteban Granado los títulos que nos dio es buscando más títulos. Y ese es el compromiso que tenemos hoy en el Club Sport Herediano. Él sigue siendo parte de esta institución, una institución dentro de una institución. Y yo, la verdad que, te vuelvo a repetir, Esteban, de verdad nos pones un objetivo, nos pones una vara muy alta, pero en Fuerza Herediana y Club Sport Herediano sabemos que esas varas tenemos con qué, porque nos enseñaste con qué ser campeón, nos enseñaste con qué pelear finales, nos enseñaste con orgullo, y nos defendiste hasta donde no vives. No vives en Heredia y nos defendiste en Cartago. Y siempre sacaste la cara por nosotros en diferentes momentos. Así que, como dijo don Aquil, la batuta no importa, son los títulos. Porque queremos más de esos en Fuerza Herediana, más de los 29 que tenemos en este momento. Pero indudablemente el ejemplo y la motivación para todos los que trabajamos en esta institución nos queda, él sigue ligado a nosotros, como lo dije, así que lo vamos a seguir absorbiendo, Salao. Vamos a seguir absorbiendo toda esa mística que él sabe, que se ha heredado desde el 2011, porque Esteban es parte de esa generación que rompió esos 19 años sin título. E indudablemente esa mística de todos esos jugadores se sigue manteniendo y se sigue trasladando a lo largo del tiempo y la queremos como nosotros, la queremos y la adoptamos como nosotros. Entonces creo que hoy se retira, pero nace en Esteban una nueva persona en el ambiente profesional que tiene que prepararse como lo ha venido haciendo, que tiene que crecer como lo ha venido haciendo y que tiene que trabajar con las ganas como lo hacía como jugador ahora en otra área, pero que indudablemente Fuerza Herediana y Club Sport Herediano sabemos que puede y que podemos. Así que Esteban, de nuevo gracias, de verdad muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos diste hace 11 años de ponerte esta camiseta y de representarla con tanta hidalguía y con tanta valentía que
nos dio y nos han dado junto con sus compañeros todas estas copas que tenemos acá. Así que creo que merecidamente esto es poco comparado con lo que nos diste. Muchas gracias. Gracias, don Jafet. Señor Granados, comandante, yo sé que a usted no le gusta hablar, pero acérquese aquí o si no yo voy donde usted. Por dicha, el micrófono es inalámbrico. El papá de Óscar Esteban Granados. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los heredianos de esta gran institución, a la Junta Directiva. Hoy culmina una carrera triunfadora de Óscar Esteban Granados, mi hijo. Bendito Dios. El día que llegaron dos llamadas de Jafet Soto, que el hombre fue el que llamó, de ahí empezó a cambiar la historia de Óscar Esteban Granados. Yo ver el que llegara al glorioso Club Sport Herediano, bendito Dios, porque yo alcé las manos y me puse a llorar ese día. Yo le ruego a Óscar Esteban Granados que ahora empiece una carrera nueva, donde él va a estar, sigue igual como el que dice mi nietecita, Valencia es lindo. Sí, siempre dice ella que Valín es muy lindo. Yo le agradezco a ella porque todos los que están como jugadores, hay un jugador nuevo que viene una carrera futbolística preciosa que va a ser Anthony Contreras. Yo lo felicito a ese muchacho que lo he visto y yo le doy todas gracias a mi familia, a la junta directiva y que Dios me los bendiga a todos y que dicen palabras. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a Fadrik y a Jorge Díaz, que también han colaborado mucho con esta actividad, a todos los compañeros de medios. Gracias, muchachos, porque todo esto que se merece Esteban y todo eso que estamos disfrutando es con base al trabajo de ustedes. Don Yeltsin Tejeda, capitán del Club Sport Herediano. Decía Óscar Esteban que la capitanía del cuadro no queda en mejor brazo como el suyo. Muy buenas tardes, don Yeltsin. Buenas tardes a todos los presentes. Súper orgulloso, la verdad, de que me haya nombrado. Cuando me invitó y me dijo que quería que estuviera, sinceramente me asombré un poco, pero me puse a acordarme. Cuando yo llegué a esa institución, fue el primero que me felicitó, que me dio un abrazo, que me recibió. Y esas son cosas que uno no va a olvidar. He aprendido mucho de él. Y voy a seguir aprendiendo porque un jugador como Granados, hay que seguir preguntándole, hay que seguir pidiéndole consejos. Entonces, los que seguimos, a seguir aprovechándolo, la verdad que sí. Es una leyenda, como ya lo dijo Juan Carlos. Y la verdad que yo sé que tal vez no es un día muy, muy lindo para usted, pero tiene que sentirse orgulloso de todo lo que ha hecho para esta institución y para el fútbol de Costa Rica. La verdad que sí. Entonces le voy a hacer entrega de la cinta que, por más que se retire, va a llevar, estoy seguro, y vas a ser el eterno capitán. Bueno, de esta forma, con la colocación de la banda de Yeltsin Tejeda a Óscar Esteban Granados, capitán por siempre, agradecerle a todos y cada uno de ustedes los presentes, agradecer a los señores del Hotel Hilton Garden, de Frijoles Don Pedro,
que nos ha recibido hoy acá y por supuesto a todos y cada una de las personas que a través de las redes sociales nos están observando. Feliz tarde, que Dios y la Virgencita de Los Ángeles les acompañe.